Muy bienvenidos queridos hermanos a este su programa compartiendo la palabra. Soy el Padre Rico de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Parlier, California y estamos celebrando el décimo séptimo domingo del tiempo ordinario ciclo C. Y en este momento, uh, como se han dado cuenta en varios programas, este, nuestra compañera que estaba con nosotros Emma no ha estado. Cuestiones de salud, cuestiones de compromisos parroquiales también. Pues no no ha podido acompañarnos, pero Está la hermanita Juanita, bienvenida hermanita, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, padre. Juanita. ¿Cómo van las frutas por ahí en, en Kingsburg? Están deliciosas. <laughs> y con, e, con estos calorcitos, oh, oh, ay, oh, ay, oh. Ay. pero hace falta, hace falta el hace calorcito. Falta para, la, para las mismas frutas sí. y también por nosotros, padre. Creo que así nos acordamos de Dios más <laughs> seguido, ¿eh? <ríe> <ríe> ¿No? <laughs> es es bueno sentir el calor de dios les digo es, es bueno en una ocasión que para este, para este tiempo del verano se me, se, me, se me descompusieron los aires acondicionados ah. y en plena misa de doce y media domingo recuerdo pues toda la gente estaba con, con la, 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 la típica el boletín lo agarraba y como pues, sí, y la estaba si estaba calentito y yo manera a manera de, de broma les dije les dije oh les dije fíjense yo voy a yo voy a yo voy a, Fraez, no, a un gimnasio, le digo a la sauna y pago diez dólares por sudar les digo aquí ustedes están pagando un dólar por sudar le digo le está saliendo más barato a ustedes <laughs> pero, pero es, muy feo es muy feo por los es niños feo. sobre sí. todo los niños, niños. Sí. Sí. son sí. Ay, no. no y cuando están los calores así eh, casi se ve uno tentado cuando se se nos eh, se nos descompone eh, un aire acondicionado en un fin de semana casi se ve uno tentado a cancelar la misa ¿Eh? por seguridad de la uh -huh. persona, porque hay personas que no, no resisten, eh, o sea, no resisten uh -huh. el, las temperaturas tan, tan, tan elevadas y, y Dios nos libre de que nos, de que eh, de, se, se, hay una, una, ahora sí, un una deshidratadero de, de personas. De personas, hay, sí. Por eso, pero bueno, como decimos, es... Este, pero, pero nos va bien, padre, porque mire, por otro lado, el calor nos hace ir a los ríos. Exacto. Gracias a Dios, este año tenemos agua, bendito sea sí, el Señor por eso. Sí. Este, tenemos los, eh, los lagos, ríos, que podemos disfrutar con las familias, nomás con mucho con cuidado, mucho cuidado. Eso, pero podemos sí. disfrutarlo y eso es algo muy natural que nos hace bien. Creo que los niños lo disfrutan mucho y es un buen momento de dejar los teléfonos y dejar todo para poder disfrutar como familia y hay una comidita juntos. ¿no? <laughs> bueno, pues hace falta todo. <laughs> hace y falta bueno, pues también. vamos a dar continuidad, hermanita, a la primera lectura de este. Décimo séptimo domingo del tiempo ordinario, y la primera lectura de este domingo es tomada precisamente del libro del Génesis, capítulo 18, versículo del 20 al 32. En aquellos días el Señor dijo: El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es demasiado grave. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿será posible que tú destruyas a la inocente junto con el culpable? Supongamos que hay cincuenta justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar, al lugar en, en atención a esos cincuenta justos? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor le contestó, Si encuentro en Sodoma cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió. Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan cinco para los cincuenta justos. Por esos cinco que faltan, ¿destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor, no la destruiré si encuentro allí cuarenta y cinco justos. Abraham volvió a insistir. Quizá no se encuentren allí más que cuarenta. El Señor le respondió, en atención a los cuarenta, no lo haré. Abraham siguió insistiendo, que no se enoje mi Señor si sigo hablando. ¿Y si hubiera treinta? El Señor le dijo, no lo haré si hay treinta. Abraham insistió otra vez, ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se encuentran solo veinte? Él respondió, en atención a los veinte, no la destruiré. Abraham continuó, no se enoje, mi Señor, hablaré solo una vez más. ¿Y si se encuentran solo diez? Contestó el Señor, por esos diez no destruiré la ciudad. Palabra de Dios. Te, Te alabamos, alabamos, Señor. señor. Yo creo que eh, dos cosas, hermanitas sacamos de esta primera lectura eh, en este domingo. Eh, la, la primera es cómo Dios se presta a una, digo, porque se presta, se presta a un, a una a una, a una negociación, a un regateo, como mencionábamos uh, en programas anteriores. No sé si hace tres, tres, dos programas que usted mencionó. De cuando iba uno a la tienda, de que cuánto cuesta uh -huh. esto, pues 10 pesos, ándele, déjemelo en 8, uh -huh. bájemele, oh, es muy caro, hágame una rebajita. Una, una de esas cosas nos enseña la palabra de Dios hoy, que Dios, con Dios hay ciertas cosas que las podemos negociar. Segundo, de que, de que hay una justicia, de que Dios es justo, también es real. ¿Por qué digo de que Dios es justo? hay personas que dicen que no hay infierno. dicen quién uh -huh. ha ido y quién ha venido y ha dicho que si sí hay infierno que hay un lugar de castigo. La, la, hoy la primera lectura nos habla de cómo el ser humano cuando no va o no se comporta de acuerdo a, 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 a la conducta de hijo de dios y se sale del, del, del lineamiento que Dios nos ha, nos, ha, nos ha mandado y nos ha extendido. Hablábamos hace dos programas de los mandamientos. Cuando ya no los cumplimos, ¿en qué caemos? Pues en una vida llena de libertinajes. Y esa vida llena de libertinajes trae sus consecuencias. Sí, definitivo. Y eh, a mí me, se me hace se me hace en la lectura una actitud muy muy humana y muy sí, bonita sí, no sí, sí, como sí. como pienso como el papá que está hablando con su hijo papi me das esto sí oh pero también me das esto y sí no todo eso pero a dónde nos lleva esto creo que hemos seguimos hablando de esa misericordia y de uh -huh. ese conocimiento de dios no yo creo que cuando dice 50 estos justos y si 40 y si 20 llegó a Va 10 bajando. llegó a 10 y yo creo que en la figura de Jesús vemos, ¿no? el único juez justo que fue fue Jesús mismo, ¿no? el que nos salva a todos. Yo digo, por un justo, por un justo esta humanidad se ha mantenido así. Yo creo que ese es el papel de los santos también en nuestra actualidad, ¿no? ¿Cuántos pecadores sabemos en el mundo? Uf, verdad, cuántos que no reconocemos a Dios más todavía, habemos muchos, pero a lo mejor son pocos, pero en nuestro contexto, en nuestro tiempo, hay personas santas también, y por esos santos que podemos ser usted y yo, si nos los proponemos, pueden ser las personas que nos están viendo, ¿Están viendo o escuchando? también escuchando, ellos pueden ser santos, y cuando hablamos de santidad es esa precisamente esos justos que Dios va a encontrar en la tierra de los que no va a poder castigar. Yo digo, hemos hecho tantas cosas malas, apenas hace unos meses hablábamos semanas, ¿no? De lo que pasó en, las, en Hanford con la iglesia que hicieron allá, en otras ciudades, o sea, si Dios quisiera ya se hubiera cansado de nosotros. Sin embargo, por unos pocos justos, que puede ser la mamá que se sacrifica todos los días, puede ser la persona que, no sé, por esos pocos justos, Dios también sigue perdonando nuestro mundo y sigue ayudándonos. Pero no juguemos con Dios. <laughs> Ni queramos regatear con Él. Eh, ahora, las ciudades eh, que habla Sodoma y Gomorra, ¿qué, qué, qué, uh -huh. ¿qué tipo de ciudades eran? Eran las ciudades donde se había desempeñado de el pecado. Uh -huh. en, ahora sí, en toda su, con toda la extensión de la palabra. Aquí en, en Estados Unidos hay una ciudad que le llaman la Ciudad del Pecado. Uh -huh. Pero la única vez que yo fui, que no me gustó, es la única vez que yo he ido, me llevaron entre semanas. No quería yo, ir, ¿verdad? Yo creo que por eso fue, porque fue entre semanas que me llevaron. Pues un fin uh -huh. de semana, ¿cuándo puede ir uno a la, no a la, a la Ciudad del Pecado? Y no digo cuál es, porque ya todos saben cuál es aquí, uh -huh. la Ciudad del Pecado. No me gustó. Pero digo, aquí, aquí en, 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 en Estados Unidos. Los pecados que se hacen allá se, hace, se hacen en, en, todos en, en, todo, en todos lados. En todos lados. Entonces, ¿cuál es el riesgo que, en el cual podemos caer? Mira, tener cuidado. Porque no importa, no. ahora sí, si no importa la ciudad donde vivas. Porque, de, oh, yo vivo aquí en, eh, qué sé yo, en, eh, pues no sé, yo no, yo no vivo en la ciudad del pecado. Oh, no, yo, yo no, aquí no me va a pasar nada. No, hmm. pero hasta en el pueblito más pequeño caemos a lo mismo con la tecnología la uh -huh. tecnología eh, la televisión el internet la computadora ya ahorita te puedes llevar la la, la computadora la, el pecado te lo puedes llevar hasta la lo más eh, eh, la, la parte más privada de tu casa tu hasta cuarto hasta el baño les hasta digo, el ba exactamente cuántos en el baño es el tiempo del Facebook nadie te ve nadie ve nadie ve las páginas que está revisando exacto Le digo, antes buscábamos la soledad, la privacidad para hablar con Dios. Ahora es todo lo contrario sí. y no queremos que nadie lo vea. Y eso es doble pecado porque queremos estar escondidos de Dios, pero de Dios no nos vemos. Sí, por eso, a, a eso caía yo, iba, y a eso iba yo, hermanita, tener cuidado porque podemos pensar, oh, no, no estoy en esto, oh, no estoy allá, no, pero mira. El, lo que tú traes eh, o, o, la adicción que tienes porque ya el celular ya no es ya hay muchas personas que no lo utilizan ya como una como una, como un medio de comunicación ya es un instrumento de adicción les digo yo en las misas. Eh, la, la esposa a veces está más preocupada cuando no encuentra el celular que cuando no encuentra al esposo. <laughs> o a sí, sus hijos. ¿eh? Sí, o a sus sí. hijos. Se preocupa más y ¡ay! es que no sé dónde lo dejé y ¡ay! es que ¿qué pasó? ¿Por qué? Caemos a lo mismo. Oye, ¿qué miedo, ¿qué miedo tienes de que otra persona encuentre tu celular? ¿Qué, medio, ¿Qué miedo tienes de que tu esposo se dé cuenta o de que, de que diga ¡oh! me encontré tu celular y mira aquí ¿por qué, ¿por qué ese miedo, ese temor a tener a, a tener ese miedo a que encuentren otras cosas lo que otras personas lo que tú tienes. Yo creo que por ahí va la situación, la, la, de, de, la de esta primera lectura. Y bueno, vamos a retomar el tema en el segundo segmento. Vamos a hacer una pausa para regresar con la le lectura del Evangelio. No se nos vayan a retirar, por favor. For KNXT San Valley family anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT TV. Nos da muchísima alegría que continúen con nosotros, hermanos. Ojalá que en este segmento hayan tenido la oportunidad de ir por sus Biblias, sus misalitos, para seguir el Evangelio de este décimo séptimo domingo del tiempo ordinario, ciclo C. Y el Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación. También les dijo: Supongan que alguno de ustedes, tiene un amigo que viene a medianoche a decirles, Préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, No me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Yo creo que eh, el Evangelio, hermanita, en este domingo dos cosas nos enseña, dos cosas eh, tenemos que tomar en cuenta. Primero, la necesidad de comunicarnos con Dios. Es una necesidad. Vivimos en un ambiente donde, donde si no nos comunicamos con Dios, la vida espiritual se va enfriando. Y los apóstoles experimentaron esta, esta necesidad de, de, de orar, de comunicarse con Dios. Por eso es que le dicen, eh, maestro, enséñanos a orar como, como Juan enseña a sus discípulos. Enséñanos a orar. La necesidad de orar. Y segundo, la perseverancia. Y, y una cosa, yo creo que una cosa lleva la otra o van o van este van pegadas juntas. van oh, si sí, van, sí van juntas porque la oración y la perseverancia una persona que hace oración y persevera en la oración uh, recibe infinidad de bendiciones a diferencia de la persona que no ora pues, y si no ora pues, obviamente no tiene el segundo el segundo aspecto de la perseverancia por eso yo creo que hoy son los dos aspectos que debemos de analizar la oración y la perseverancia. Y qué bonita, creo que no bonita sino profunda la oración que Jesús les enseña, ¿no? Y que hasta ahora seguimos rezando todos juntos y hay muchos que han reflexionado precisamente sobre esta oración tiene todo, ¿no? Tiene sí. todo si lo dividimos en cinco o en tres partes en lo que sea tiene todo lo que necesitamos para nuestra vida. Pero la parte que más me agrada es cuando dice: Santificado sea tu nombre, ¿no? Que todo lo que hagamos, todo lo que sigue, sea para santificar uh -huh. el nombre de Dios, pero también nuestra propia santificación. Lo que decíamos en, en la primera parte, ¿no? Cómo ser justos es, es vivir en la presencia de Dios, ¿no? Solamente es vivir en su presencia. Y lo que dice: Cuando ustedes oren, cuando ustedes oren, digan así, ¿no? Hagan esto. Y eso nos lleva a a que cuando hablemos con Dios sea con toda sinceridad, porque cuando decimos, por ejemplo, le digo a algunos papás, cuando ellos dicen, yo nunca voy a perdonar esto, entonces usted no reza al Padre nuestro, sí lo rezo, le digo, usted y dice, sé, y me lo sé. sé, y no diga que no, ¿no? Y le digo, sí se lo sabe, pero no ha entendido lo que no dice, no, que dice. perdónanos como nosotros perdonamos, ¿no? y esa o no me dejes caer en la tentación, digo actualmente yo creo que nuestros angelitos de la guarda o mi ángel de la guarda y el de cada uno tienen una batalla impresionante ¿por qué? porque le decimos no me dejes caer en la tentación porque yo soy el primero que está en la tentación, no la primera o el primero, no no le damos, no colaboramos con la gracia de Dios, una vez una hermana me decía la gracia de Dios es como una vasija muy frágil que tienes en las manos cuando sales de la Eucaristía, cuando sales de la misa, sales de la oración, ahí está. Pero es tu responsabilidad cuidarla de manera que no se quiebre fácilmente. Y cuando salimos la perdemos a veces muy fácil porque nos encontramos a X persona, porque hablamos mal, porque, uh, no sé, empezamos a ver usar los medios de comunicación, lo que sea. Pero fácilmente perdemos la, la gracia que hemos recibido, o lo que usted decía. Quien persevera en la oración tiene muchas bendiciones, pero también así estamos tentados a perderla de muchas maneras y bien rapidito también. Yo pienso, digo, voy a hacer la conexión de, de porque va en la misma va en la misma línea en otro pasaje evangélico que nuestro Señor dice cuando ores entra mm. a tu cuarto cierra la puerta y ora en lo silencio ante, ante tu Padre celestial. Eh, ahora y usted cuando cerramos la primera la primera el primer segmento, hermanita, hacía una hacía alusión a cómo los medios de comunicación están siendo, en vez de ser un medio de comunicación con Dios, son un medio de distanciamiento hacia de Dios, tentación Dios y, y de ofensa, pecado. exactamente, y ofensa a Dios. Qué, qué, qué bonito sería que, que el papá, que la mamá si no quiere platicar con o lo que sea, o el hijo, ya digo, el hijo o la hija, que, que, que se lleve, qué sé yo, su laptop, su celular a su cuarto, sí, pero que se pusiera en oración sí, con sí. Dios. Uh -huh. ¿Cuántos? Y, y, y me atrevo a hacer la pregunta, porque es, tengo que hacer la pregunta. ¿Cuántos papás, cuántos hijos, cuántas hijas, eh, haciendo alusión precisamente a, a decir... Métete a lo, a lo, enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta. Así como muchos jóvenes dicen, es que es mi cuarto, es mi, mi privacidad. No te metas a mi cuarto, mami, no te metas a mi, uh, no me pidas la llave porque es mi privacidad. Si sí, es tu privacidad, pero ojalá en la privacidad de tu vida y en la privacidad de tu cuarto te pusieras en oración con Dios. Pero, ¿qué es lo que estás haciendo en esa privacidad? de tu cuarto, de tu de tu lugar, a lo que tú le llamas, eh, no me no me molestes o que el papá o la mamá, que la hija o el hijo ya tiene dos tres horas encerrado en su cuarto y no sale ¿Qué? y no hacen nada los papás. y eh, Yo veo a muchos papás cuando les quitan, por ejemplo, al no sé teléfono o lo que sea a los hijos, se prohíban, se mueren los hijos. Yo digo el, los medios de comunicación son una bendición y parece que todo el tiempo la palabra y los medios de comunicación están queriendo caminar juntos y son por ejemplo las personas que nos ven ahorita en la televisión, los que nos escuchan en la radio, los que nos ven en el internet, o sea todo eso es una bendición siempre y cuando todos estos medios te lleven a Dios porque lo que no te lleva a Dios te lleva con otra persona, ¿no? exacto, o sea todos esos medios son, son medios, si les damos buen uso, son medios de comunicación con Dios. Porque si sí, Dios nos dice eh, y nos pide, nos pide, y hay una necesidad muy grande, muy grande de comunicarnos con Dios. Cuando llegan personas, y me imagino que también llega con usted a su escritorio, eh, familias de decir, Padre, es que tenemos problemas, es que no hay comunicación, es que eh, esto, el otro. Y, la, y con la, la primera pregunta, ¿van a misa? No, pues no vamos. Uh -huh. ¿Cuándo hace que se confesaron? Mm, tenemos años. No, pues desde ahí viene mal, mal. De, va mal desde, desde ahí digo miren para empezar los quiero ver en misa Co y, y a mí me da muchísimo muchísimo gusto cuando veo familias completas uh -huh. en la misa y familias completas me refiero al papá la mamá y los hijos porque los hijos uh, los tres miembros de la familia del núcleo fuerte uh -huh. que es que llamamos familia reciben el evangelio y lo aplican a su a su, a, su, a su estado de vida. Y vaya que si hay personas, y hay jóvenes, porque me han dicho, me han dicho las mamás también de los hijos, acuérdate de mamá que dijo el padre que me deberías de apoyar en mis, en, mis, en mis propósitos, porque yo les he dicho, papás deben de apoyar a sus hijos cuando les dicen, uh -huh. quiero estudiar esto, eh, 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 me quiero ir de la casa porque tengo que estudiar, los tienes que dejar ir porque tienes que apoyarlos. Y exactamente, y me llegan personas. Padre, el, 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 mi hijo me, me dijo que me acordara lo que usted dijo en misa, que lo tenía que apoyar. Sí, pues así dije y es cierto. Y ahí es donde uno dice, están recibiendo el mensaje toda la familia. Y cuando toda la familia se pone en oración, híjole, aquella familia, ¿qué problemas va a haber? Indudablemente porque el diablo se va a meter y especialmente en las familias que rezan, en las familias que están cerca de Dios, en las familias que están unidas, ahí va, va, va a meterse que la, la familia que está dividida, pues dice el enemigo, esta ya la tengo, ya la tengo es ganada, de los míos, ya ¿no? es de los míos, ya para qué, pero eh, de que hay una necesidad grande y, y una urgencia de comunicarnos con Dios en la oración, es una realidad, es una realidad, porque la familia que no reza, es, es una presa fácil fácil de del enemigo cosas. de las tentaciones y de todo lo que conlleva este no tener una comunicación con dios eso es, es una realidad y es tan real que actualmente yo les he dicho lo que hablábamos no la santificación los justos esos justos por los que el mundo está buscando o por los que dios está buscando uh -huh. ahora no si sí los va a encontrar quizá con nosotros quizá algunos son santos o mis hermanas o los sacerdotes son santos, algunos lo sabremos, pero donde está siendo más la búsqueda y la necesidad de personas santas y justas para que este mundo siga caminando en paz y santidad, son en las familias. Cuando vemos parejas, por ejemplo, familias completas, como usted decía, que caminan en Dios, que buscan a Dios juntas, digo, bendito sea el Señor, porque gracias a ti, muchas maldades en el mundo se detienen por tu vida de santidad, pero cuando ustedes son los que los provocan hacen tanto daño porque una familia destruida o mal trae consecuencias no en una generación, en dos, en tres, en cuatro generaciones que se siguen lastimando y esa es nuestra sociedad yeah. lastimada, ¿no? Ahora, el, el segundo aspecto, hermanita, de la perseverancia. Una, una, una persona, una familia que persevera conlleva sacrificio, sí. pero todo en la vida es sacrificio si caemos a lo mismo si a veces se malgastan horas y horas en frente de la televisión en el celular en la computadora que no te traen nada negativo persevera en la oración y si vas a traer muchísimas muchísimas bendiciones oh, pero sí. a veces la actitud de la persona que, que se pone a orar por una necesidad ay es que ya me cansé ay es que es que la novela ay es que esto ay es que me pongo a rezar y me da sueño ay es que es oye no persevera persevera porque mira si no quieres sacrificio pues no vas a lograr lo que quieres porque uh -huh. lo que quieres lo vas a lograr a base de sacrificio es la vida es la, es, nuestra, es, la, es la actitud de Dios y qué bueno que toma esa actitud de que Dios uh, no nos, nos da las cosas, ya no las pone ahí, pero quiere que nosotros pongamos lo que está de nuestra parte, porque entonces en, en qué consiste la santificación en base a un sacrificio? Por Así eso es. a, hay que perseverar y hay que perseverar hoy pues en este domingo que se habla sobre la necesidad de la oración, la comunicación con Dios. Pero también la perseverancia en la oración, la pregunta final es, ¿estoy yo orando con Dios? ¿Me estoy comunicando con Dios? ¿Y estoy perseverando? Esa sería la pregunta. Y bueno, pues la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor.